Continúa la epidemia de dengue en la provincia de Santi Espíritu. Cientos de personas movilizadas de diferentes empresas y médicos visitan domicilios a todo lo largo y ancho de la provincia de Santi Espíritu realizando la pregunta mística. ¿Usted tiene fiebre? ¿Usted tiene dolor de cabeza? ¿Se siente mal? Cabe destacar que la población espiritual a lo largo y ancho se niega muchas de las personas a que sean fumigados y visitados porque manifiestan los pobladores. Ustedes lo que están es fumigando con petróleo, eso no mata a ningún mosquito. Se ha demostrado una vez más que las personas que movilizan de diferentes empresas que no son trabajadores de la campaña de los mosquitos son personas de diferentes empresas que no tienen escrúpulos y se roban los productos y echan petróleo y fumigan con petróleo. Y esto ha traído como consecuencia que hace más de 2 años la epidemia del dengue y muy especial en el Morrasco, en la ciudad de Santo Espíritu y provincia de Araña, no se acaba de eliminar, es decir, aumentan los casos. Cientos de casos en esta semana han ido a parar a los hospitales Camilo Cienfuegos y muy especial el hospital provincial pediátrico José Martín en la barriada de Colón. Desde la ciudad de Santo Espíritu, Segundo Rey Cabrera González, Comité Cubano Pro Derechos Humanos y Frente Nacional de Resistencia Cívica y de Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo.